Con esto concluimos nuestro tema del día de hoy aquí en la nave, niños y niñas, la alimentación. Y el mensaje del día es... Acuérdense que tienen que comer bien para que estén sanos y fuertes. Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes, bola de huevones, ya salieron de clases y no aprendieron absolutamente nada. Así que eso fue todo por hoy. Nos escuchamos aquí mañana a la misma hora para viajar de nuevo en la nave, donde el mejor combustible es tu imaginación. Por aquí, por Popurradio. Ah, sí, se me olvidaba. Comunícate, amigo o amiga, al 513-8686. ¿Para qué? No sé, pero háblanos. Si tienes cualquier deseo, por más difícil que parezca, aquí está la nave para escucharte y darte el avión. Adiós. La nave. Miguel. ¿Qué? ¿Todo bien, gallito? Mike, si criticas a los huevones, te van a cancelar. ¿Qué te pasa? ¡Espérate, loco! ¿Qué tienes? No te preocupes por lo que dije, pato. Nadie nos escucha, de todas maneras. ¡Carajo, está mojado! ¿Qué pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Thank you.
Amanecimos mejor hoy, gallito. La taza. ¿Qué tiene la taza? Yo ni siquiera tomo café. Pues te puede servir otra cosa. No me gusta tomar de una taza. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tomas agua de una taza, no sabe agua, sabe a taza. Eso que ni qué. Daisy, ya está a ti. ¿Cómo es posible que sea igualita a la que rompí ayer? Es que la empresa tiene cajas enteras llenas de tazas idénticas. ¿Para qué necesitamos tantas tazas? Yo no sé, loco, están bien curadas. Yo creo que a la gente le gustan. Yo no pedí que repusieran mi taza. No te preocupes, Mike, es parte de mi chamba. ¿Es en serio? Sí. ¿Qué estará haciendo este vato? O sea que no amanecimos mejor hoy. Apláudele a estas. ¡Cristian! Si vuelves a decir algo como lo que dijiste ayer, no me importa cuánta gente nos escuche. Te vas. Estoy hablando en serio. No fue gracioso lo que dijiste. Tenemos un problema en las redes sociales por tu culpa. ¿Qué tanto impacto puede tener lo que yo diga? Pues la gente reacciona cuando la provocas. ¿Seguro? Sí. Porque parece que todos están muertos allá afuera. Miguel, todos tenemos un mal día de vez en cuando. En mi caso son menos esporádicos. Te voy a pedir que seas extraordinariamente delicado el día de hoy. Aunque en realidad no es una petición. Por eso recuerda que en caso de una emergencia sanitaria como el dengue, hay que acudir a su médico inmediatamente. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. 3, 2, 1. Mazel tov. Popurradio, buenas tardes. Miguel, regresamos al aire en 15 segundos. ¡Pato! Ah, tenemos una llamada. Y pórtate bien. Y bienvenidos de regreso a La Nave por Popurradio, amigos y amigas. Tenemos nuestra primera llamada del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Gerardo. ¡Gerardo! Gracias por llamarnos a La Nave. Yo soy Miguel. ¿Cuántos años tienes? 7, casi 8. ¡Casi 8! ¡Qué suerte la tuya! ¿Qué podemos hacer por ti? Es que no conozco el mar. Yo no conozco la muralla china, Gerardo, pero así es la vida. ¿Llevar? ¿A dónde? Al mar. ¿Me puedes llevar en tu nave a conocer el mar? Pues si no somos agencia de viajes. Aquí regalamos camisetas y tazas, pero solo a los niños que se portan bien. ¿Sacas buenas calificaciones? No voy a la escuela. ¡Uy! Además de limosnero y con garrote flojo, el chamaco. ¿Por qué no vas a la escuela? Es que estoy en el hospital de Morelia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me digas que clamidia. Está por todos lados ya. ¿Sigues ahí? Sí, Gerardo. Aquí sigo. ¿Qué vale? Tú eres el capitán de la nave. Y yo quiero saber si me puedes llevar al mar. A una isla abandonada. Pescar pescados. Ver los pescados con el visor. Hacer malvaviscos y hacer una fogata. Tú dijiste que por más difícil que parezca, la nave puede. El programa se llama La Nave, sí, pero... ¿Cómo te explico? ¿Puedes llevar en tu nave a conocer el mar y todo lo demás? Te escucho todos los días y te quiero conocer, pero no puedo salir de aquí. No te preocupes, cuando te mejores, y estoy seguro que eso será muy pronto, te invitamos aquí a la nave para que la conozcas.
Es que no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Aquí, ya sabes, aquí. ¿Por qué mejor tú no vienes a visitarme? Yo no estoy en... Pero sí, claro. ¿Y después me llevas al mar? ¿A conocer el mar? Gerardo, la nave... se descompuso, está en el taller. ¿Me prometes que vienes a visitarme? Te lo prometo. Y como ven, mis queridos radioescuchas, eso fue todo por hoy aquí en la nave. No estuvo tan difícil, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir yo a un niño con cáncer? Primero le explicas qué es clamidia. ¿Clamidia? No tienes que decirle nada. Vas, te ríes de sus chistes, te tomas la foto y te largas. ¿Y si me contagia? No es contagioso. La clamidia sí. Eso que ni qué. No te hagas pendejo. ¿Dónde dice en mi contrato de 2 varos que estoy obligado a hacer esto? No dice. Es una decisión ejecutiva. ¿Por qué me lo pasas? Sí, de ahora en adelante les pregunto si tienen cáncer antes de pasarle las llamadas. ¿Cáncer? O cualquier otra enfermedad. ¿Ves algo en mi cara que diga que estoy negociando? ¿Vas o te vas? No tengo coche. Te lo produzco. No soy bueno con los enfermos, nunca sé qué decir. Los veo todos débiles y me empiezo a sentir débil yo también. A mí me pasa lo mismo con los tartamudos. Con que esté cerca de uno, como que se me empiezan a atorar las ideas. Entonces no vas a poder conocer a mi abuela. 4 minutos. Peínate. Es en serio. Es horrible. Una vez platiqué con uno en un camión. No chingues. No pude hablar como en 3 días. 3 minutos y medio. Se llama Felipe, te va a dar unas cajitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a visitar a un paciente. Es un niño que se llama Gerardo. Espérame tantito. Gerardo... Miguel López, ¿verdad? Sí. Hola, mucho gusto. Soy Sandra, la mamá de Gerardo. Mucho gusto. Gracias por venir. No hay de qué. Aunque solo puedo estar un rato, tengo un día bien complicado. No te preocupes. Mira, los purépechas dicen que cuando uno sueña que un gatito te lame la cara, es porque se va a recibir una visita. Está aquí adentro. Un gatito. Gerardo Janitzio, bájate de ahí, mi amor. Mira, mi amor, ¿quién llegó? ¿Capitán? Hola, Gerardo. ¿Y el capitán? Soy yo, Miguel. ¿Tú eres el capitán? Sí, yo soy Miguel. ¿Y tu uniforme? ¿Mi qué? Mi uniforme, ya sabes, sí. Eres un capitán, por lo menos debes tener un traje y un casco de piloto. Claro. Está en la tintorería. ¿Por? Me estaba comiendo una pizza y se me manchó de... ¿Descompusiste tu nave y manchaste tu traje? Ha sido una semana difícil. Uy, eso no es nada. A mí me dijeron que me iba a morir. A mí también me gusta mucho la pizza. Es mi comida favorita. También el aguacate, pero soy alérgico. ¿Y cómo te sientes? Bien, a veces vomito verde. ¿Y cuándo podemos ir en tu nave a conocer el mar? Siempre le ha fascinado el mar, pero pues por una cosa o por otra no hemos podido ir. Mi mamá me dijo que te podía hablar si me comía todo el caldo de buitre. Y me lo comí todo. ¿Caldo de buitre?
dicen que son carroñeros, ¿no? Carroñeros y que producen anticuerpos que son buenos para cuando estás enfermo. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, mi amor, ponte para que te tome una foto con Miguel. A ver, una, dos. Ay, muy bien. Otra. A ver, otra. ¡Gerardo, tápate! Bueno. Perdón. Pues, mucho gusto en conocerte, Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien. Lo voy a llevar a tu mamá aquí afuera para platicar tantito, ¿ok? Acompaña, por favor. Y muchas gracias otra vez, Miguel. De verdad, muchas gracias. Mira, Ramiro, él es Miguel, el capitán de la nave. No trajes uniforme porque se le manchó de pizza. Qué tonto. Hola, Ramiro. Hola. ¿Y cuándo vienes otra vez? Pues, cuando salga la nave del taller, habrá que ver si ya funciona. Estuvo que no fuiste al mar. Bueno, nos vemos. ¿Y mi abrazo? Bueno, pues qué gusto conocerlos. Adiós. Pensábamos que removiendo el tumor de Gerardo y con la radiación, la quimioterapia, íbamos a tener todo bajo control, pero pues ahora vemos que la enfermedad se expandió a los huesos, al hígado y al colon. Es una metástasis. ¿Y qué hago? Por ahora vamos a continuar con la quimio. Sin embargo, vamos a tener que aumentar la frecuencia de las radiaciones y desgraciadamente, pues eso es más caro. Mire, señora, aquí en corto, existe otro tratamiento alternativo, hormonal. Si quiere, yo se lo puedo vender por fuera. A mejor precio, obviamente. Pero me imagino que usted quiere intentar todo y pues es su decisión. Es la vida de su hijo. Pues es que piénselo, piénselo bien. Buenas tardes. ¿Ya ves? ¿Por qué no quería ir? ¿Cómo hago para ayudarlos? Como quieras, pero sin mí. Síganme. ¿Qué? Vengan, vengan, vengan. ¿Que vengas? ¿Y qué piensas hacer? Pienso no regresar al hospital y no estorbar. ¿Así de culero? ¿Después de que hubo foto y abrazo? Ay, por favor. Tú lo estás viendo como un truco publicitario. Nada más quieres aprovechar la oportunidad para jalar audiencia. El rating de tu programa está por los suelos y te van a correr. Y tu actitud no ayuda en nada. Yo quiero ayudar al chavito. Y aunque no lo creas, también te quiero ayudar a ti. ¿Y por qué la estación no les paga el viaje? Está imposible. Es un BTP a cualquier playa. Ah, no, cualquier playa. Es a una isla abandonada. Y la fogata de las salchichas. No me ayudes, cabrón. Van a pasar años antes de que la empresa autorice un donativo, ¿eh? Les explicamos la situación. Para que aceleren el proceso, van a quedar públicamente como héroes. No, porque si le pasa algo al chavito durante el viaje, quedarían como culpables. Cierto, necesitamos un seguro por aquello de las demandas. Un patrocinio a cambio de publicidad. Nadie se quiere publicitar en tu programa. ¿Qué parte de lancha, isla abandonada, campamento, fuego malvavisco no entendiste? Ah, y seguro. Un minuto para salir al aire.
Tiempazo. Esos 42 del maratón me van a conocer. ¿Tú ya pensaste qué vas a hacer para eliminar al chavo? No te preocupes, ya pensé por ti. Te inscribes al maratón. Dices en el programa que vas a correr por el chavo y lo único que estás buscando son patrocinadores para solventar el viaje y así cumplir el sueño del chamaco. ¿Estás loco? No tienes que ganar, solamente tienes que llegar a la meta. ¿Es genial? Sí, genial. Después de correr solo 42 kilómetros, no chingues. ¿Corres o te corren? 5 segundos y entramos al aire, ¿eh? 4, 3, 2. Bienvenidos a la nave, amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de... Hoy les voy a platicar de un guerrero que se llama Gerardo. Amigo, si me estás escuchando, te mando un gran abrazo. Resulta que Gerardo está enfermo en el hospital y nos pide que lo ayudemos a cumplir su sueño. Viajar en la nave para conocer el mar y algunos otros matices. Desafortunadamente, mi nave anda toda destartalada. Por lo que les propongo lo siguiente. A través de este medio, hago pública mi participación en el Maratón Internacional de Michoacán, con el fin de recaudar fondos para llevar a Gerardo y a su mamá en la nave a una isla virgen. Perdón, a una isla abandonada, para que pueda nadar y tal vez hacer un campamento y fogatas, como Robinson Crusoe, pero con boleto de regreso. Papu Radio, buenas tardes. A cambio de un donativo voy a poner en mi atuendo, cómo no. Lo que ustedes quieran el día de la carrera. ¿Quién habla? Capitán, soy yo, Gerardo. Hola, cuate, ¿qué me cuentas? ¿Cuántos son 42 kilómetros? Un chorro. ¿Y has corrido 42 kilómetros antes? La neta, no. ¿Cuánto es lo más que has corrido? 8. Uy, ya estuvo que no fui. Gerardo, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a correr los 42 kilómetros. Bueno. Adiós. Comerciales. Pues ahí lo tienen. Ustedes patrocinan, yo corro y Gerardo conoce el mar. Y ahora un mensaje de los pocos anunciantes que nos quedan. Capitán, ya tiene su primer patrocinador. ¡Restaurante La Surtidora! Disculpa, Leo. Leo. Perdón que te moleste, pero quería saber si tú me puedes ayudar para entrenar. ¿Quién te dijo que te detuvieras? Sí, dime. Vengo a preguntarle a Leo si él me... Yo soy Leo. ¿Tú eres Leo? Sí, Leo, abreviatura de Leonora. ¿En qué te puedo servir? O sea que tú me puedes entrenar para el maratón de Michoacán. ¿En un mes? ¡No te detengas! ¿Corres? Ven. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel Olvidar. Pero no te preocupes, porque no te entrenas bien y participas en el siguiente maratón, que es dentro de 6 meses. No puedo. Si lo termino, me dan dinero para llevar a un niño con cáncer a conocer el mar. ¿Con su mamá? No creo que lo dejen ir solo. ¿En dónde tiene cáncer? Por todos lados. Sí sabes lo difícil que es entrenarse para un maratón, ¿verdad? Lo sé. ¡Más rápido! Pero algo me dice que tú eres la persona indicada para entrenarme. Yo siempre cumplo lo que me propongo. Te creo. Comenzamos mañana. Déjale tus datos, por favor. ¿Qué haces? ¿Abajo? ¡Abajo! ¡Desde abajo! No, así no es el movimiento. ¡Abajo! ¡Aquí está! Miguel.
¿Qué parte de las 5:30 no entendiste? Pénate. ¡Vámonos! ¿Es en serio? ¿Cuánto llevamos? No llevamos ni 2 kilómetros. Me quema aquí adentro. ¡Ah! ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Claro. ¿Estás seguro? Te voy a pedir una cosa. No me hagas perder mi tiempo. La única manera de que corras ese maratón es descomponiéndote y componiéndote otra vez. Las veces que sea necesario. Los milagros no existen. No va a bajar la Virgen a ayudarte a cruzar esa meta. ¿Te queda claro? Qué bueno entonces que no creo en esas cosas. ¡Órale! ¡Vente! No me hagas perder mi tiempo. Eso es una nueva oportunidad. Tú puedes. Vamos, vamos. Ya vas a llorar. No puedo. No sé qué estaba pensando. Quiero mi liquidación. ¿De qué hablas? ¿Quieres ayudar al niño? Corre tú. Pero tú prometiste hacerlo. Te escuchó todo el estado. Y sus colindancias. ¿Y el chamaco? Se llama Gerardo. Ok. Entonces vas y le dices en la cara al chamaco Gerardo que eres un culero y que no vas a cumplir su sueño. Pides una disculpa pública por radio y te buscas un abogado. ¿Por qué no vas a tener liquidación? Qué bueno que mi hermano es abogado. De verdad, lo siento. Pero no veo cómo entrenarme en menos de un mes. Mike, yo entiendo. Mike. Mike. Toma. Para que te acuerdes de mí.
Te dije que yo siempre cumplo lo que me propongo. ¡Órale! ¡Chíngale! ¡Mike! Mira, nos cooperamos. Fue mi idea. ¿No había de otro color? Mike, cállate. Y poquito a poco. Eso. 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 ¿Qué pedo? En mi atuendo, lo que quieran, el día de la carrera. Órale, que no compramos tu outfit para estar echadote. ¡Pinches niños cochinos! ¡Bienvenidos, amigos y amigas, a la nave aquí por Focus Radio! No, 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 no. Recuerda que la espalda tiene que estar derecha, porque si no te vas a lastimar. Por Focus Radio. Muy bien. ¿Qué pasa, mi amor? ¡Caíste, cara de pizza! ¡Oye! Y de ahí, ¡pa! ¿Ok? Mira, para el día de la carrera. ¿Nos vemos en la meta? Nos vemos en la meta. Jumping jacks. Okay.
pasó aquí? ¿Cómo vas? Bien. Más o menos. Agua. ¡Jumping Jack! Le asustó mucho ver aquellos grandes montes cubiertos de nieve cuando un oso apareció por ahí y lo hizo enojar y lo provocó. ¡Cuatro! ¿Y esto para qué sirve? Para bajar la calentura. ¡Cinco! ¿Qué pasa aquí? Tres. Cuatro. Ay. Uno. ¿Por qué estás haciendo esto por Gerardo? Es lo que haría cualquiera, ¿no? ¿Nada más por eso? ¿Necesito otra razón? ¿Qué? ¿Tú por qué estás haciendo esto? Es lo que haría cualquiera, ¿no? No. Lo que haría cualquiera sería cobrar por entrenarme. Nada más lo haces porque te encanta mandonear. ¿O es porque crees en mí? Esto no se trata de creer. Te voy a entrenar para que lo logres. Y si no lo haces, te parto tu madre. Pásale. Perdón por todo el desmadre que hay en la casa. Lo que pasa es que estoy acomodando unos muebles viejos que llevan años y después me puse a remodelar y a pintar. Y ya sabes cómo es esto. Además, la gente te dice que te va a ayudar y no te ayuda en nada. He tenido que estar pintando yo la pared solo. Y luego entre la chamba, Gerardo... Ya sabes, y mi jefe en la chamba no creas que es lo más... Bueno, ¿te gusta el mezcal? A todo el mundo le gusta el mezcal. Si quieres, ahí tú puedes poner música. Está la... Ese sillón lo utilizo para leer. De repente, no siempre. Pero ahorita llevo un trapito para quitar el polvo porque... Se guarda, ya sabes, estas casas viejas. Se les queda el... Venga, Miguel. Venga, 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 venga. ¡Listo! ¿Y eso que traes en la cabeza? Tampoco es lo más conveniente mientras te entrenas para un maratón. ¿Mm? Salud. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuánta lana llevamos? Una tercera parte. ¿Tienes que terminar, cabroncito?
Claro que voy a terminar. Acuérdate de tomarte fotos con Geraldo y subirlas a las redes. ¿Para? Porque vamos a hacer mucho ruido. Facebook, Instagram, Twitter. La gente va a estar, la humanidad tiene esperanza. Emoji, emoji, emoji. Un locutor de Popurradio va a correr el maratón para cumplir el último sueño de un niño. Opinen. Hashtag 42K. Uh-huh. Más. Hashtag popurrón. Me encanta. Hashtag héroe. Y yo voy a estar en la meta esperándote, porque obviamente voy a llegar antes que tú. Y cuando llegues me vas a abrazar. Y los periodistas nos van a tomar fotos. Y tú con lágrimas en los ojos vas a decir, gracias, Dios. Yo no creo en Dios. No me importa lo que creas. La gente quiere sentimentalismo. Los dueños de esta empresa quieren que digas y hagas lo que la gente espera. ¿Sabes lo que dijo Voltaire? Supongo que Voltaire dijo muchas cosas. Sea mamón. ¿Qué dijo Voltaire acerca de correr maratones? Acerca de Dios. ¿Qué dijo? Si Dios no existe, habrá que inventarlo. Vamos a hacer un mitote alrededor de todo esto porque nos conviene a todos. No creo que Voltaire haya usado la palabra mitote. Ya voy tarde. Y contigo la nave. ¿Qué pasó? Ramiro, su amiguito, se murió. Y con Gerardo ya no hay nada que hacer. Estoy seguro que se equivocaron. Yo te veo muy bien. Mira, voy a hablar al taller para ver si pueden tener la nave lista antes de tiempo. Yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir. Mi amor, Miguel estaba haciendo todo para que vayamos a la playa. ¿Tú tienes muchas ganas de ir? Yo no tengo ganas. Pero te va a encantar jugar en la arena, en las olas. Viajar en la nave. Estoy seguro que cuando regresemos todo va a estar mejor. ¿Cómo sabes? Porque yo también tuve cáncer y aquí estoy. No te creo. Sí, créeme, tengo una cicatriz enorme. No me puedo bajar los pantalones aquí, pero... No te creo. ¿Por qué no? Porque tú solo dices mentiras. Ni siquiera tienes una nave de capitán. Mi amor, ¿ya te dijo que está en el taller? Ya vete. Para que te acuerdes de mí. ¿Miguel? ¿Miguel, estás ahí? Ya son las 6 de la mañana. ¿Miguel? ¿Estás enojado?
Mi amor, yo entiendo que estés enojado. Yo también estoy enojada. Y muy triste. Pero nadie tiene la culpa de que tú estés enfermo. Son cosas de la pinche naturaleza. Pero mira, mi amor, yo te aseguro. Ya, mamá, déjame solo. Por favor. ¿Qué hace? ¿Cómo entraste? Tu vecina. No por ser domingo era día libre. ¿Por qué no me abriste en la mañana? Ya no llegamos. ¿Qué? Olvídalo. ¿Qué? Está muy enfermo, no la va a hacer. ¿Qué pasó? Un niño no conocerá el mar, no será el único. El mar es muy peligroso. El dinero que hay va de vuelta y todos de regreso a ser miserables. No, no, tenemos que seguir entrenando. ¿No me estás escuchando? Ya no tiene caso. Yo sé lo difícil que puede ser hacer... ¿Tú qué carajos vas a saber? ¿Por qué te estás rindiendo? No me estoy rindiendo. Simplemente no hay nada que hacer. Vete, por favor. Yo no sé qué carajos te traigas, pero con alguien tienes que hablar. Leo... Deja de joder. Perfecto, sigue haciéndote la víctima. Tienes estudios, un trabajo, esta casa. No eres más que un pinche cobarde de quinta. ¿Cobarde? ¿Víctima? ¿Tú qué vas a saber? Ah, sí, eso ya me lo dijiste. ¡Carajo, me lo dijeron! No te metas solo. Pero no. Teníamos que ir a acampar a una puta playa en medio de la nada. Mis pies dejaron de tocar el fondo. Me empezaron a revolcar las olas. Y no podía salir a pedir ayuda. Una tras otra, ola tras ola. De repente, los brazos de mi papá me envolvieron. Me empujó para que la siguiente ola me sacara. Respirar. Cuando me di cuenta, estaba al lado de mi mamá. Nos volvieron a revolcar más olas. Hasta que pudimos tocar al fondo y salimos arrastrados. Entrándonos hasta la arena. Volteamos, sí. Obvio, mi papá no salió. Mi mamá se murió el año pasado. Pero se volvió prácticamente muda después de eso. Por eso heredé esta pinche casa. Lo siento. Y ahora que yo quiero ayudar, es demasiado tarde. ¿Quién dice? La ciencia. A veces la voluntad le puede dar sus golpes a la ciencia. Dile eso a Gerardo. Casi no habla. Ya no quiere conocer el mar. Ni siquiera la nave, por más que lo traté de convencer. Déjame hablar con él. ¿Tú crees que eres el único que tiene una carrera que no le sirve para una chingada? ¿Qué le dijiste a Gerardo? Que yo tuve cáncer igual que él y aquí estoy, no pasó nada. ¿Y es verdad? Bueno, me quitaron un lunartito de la nalga. ¡No mames, Miguel! Vámonos. Mi amor, quiero que conozcas a Leonora, ella es amiga de Miguel. Hola. ¿Te llamas Gerardo, verdad? Gerardo Janitzio. ¿Y cómo te sientes, Gerardo Janitzio? Bien. ¿Quieres platicar un ratito conmigo? ¿Platicar de qué?
Bueno, me dijeron que eres un niño muy inteligente, así que no le voy a dar más vueltas. Soy psicóloga. ¿Por qué necesito un psicólogo? No, no necesitas una psicóloga. Pero a todos nos viene bien hablar de nuestros sentimientos con alguien que se dedica a eso, a platicar. ¿Que no los psicólogos son para locos? ¿Quién te dijo eso? Escuchado a mi mamá cuando se peleaba con mi tata, le decía, estás loco, necesitas un psicólogo. Bueno, ¿te importa si me quedo un ratito a platicar contigo a solas? No. Bueno, mi amor, voy a estar aquí afuerita, ¿eh? Vente, vamos. Después de que platiquemos, ¿le vas a contar todo a mi mamá? No, por supuesto que no. Te lo juro. Dicen que me voy a morir. ¿Ya te contaron? Sí, ya me contaron. Es por eso que estoy aquí, porque cuando a alguien le dicen una cosa como esa, pues yo los puedo ayudar a despedirse mejor de su familia. Porque no es algo fácil. Dime, ¿estás enojado? No. Es culpa de la pinche naturaleza. ¿Y entonces por qué has estado tan callado últimamente? Mi mamá piensa que estoy enojada porque no le hablo. Pero no se me ocurre nada que decirle. Está triste y preocupada. Por eso le digo que me siento bien. ¿Y cómo te sientes realmente? Bien. A veces me duele todo el cuerpo. A veces sí. A veces no. Eres muy valiente, ¿lo sabes? Miguel también se sentía así cuando le dio cáncer. ¿Miguel Ramón? Sí. ¿Y estás triste? No. ¿Preocupado? No. Tú sabes que si no le hablas a tu mamá, ella se pone triste, ¿verdad? ¿Pero qué le digo? Pues... ¿La quieres mucho? Sí. Bueno, pues dile eso. Tú quieres que ella siempre sea feliz, ¿no? Sí. Bueno, dile eso también. ¿Qué crees que pasa cuando alguien se muere? Uy, pues no conozco a nadie que haya regresado para contarlo, así que no sé. O tú sí. No, yo tampoco. ¿Morirse es bueno o es malo? Pues ninguna de las dos. Así es la pinche naturaleza, ¿no? ¿Tú sabes qué es el mazateco? No. Bueno, el mazateco es una lengua, como el español. Así como tú y yo hablamos en español, hay otras personas que hablan en mazateco o en purépecha, ese sí lo conoces. Sí. ¿Tú sabes cómo se dice estrella en mazateco? No. Niño, como tú. Y tú vas a ser un niño que se va a convertir en una estrella. Y a mí me parece algo muy bonito ser una estrella, ¿no te parece? Sí. Así vas a poder cuidar siempre a tu mamá y ella siempre va a saber que tú estás allí y va a poder hablar contigo cuando tú quieras. Yo también creo que morirse no es tan malo. ¿Así que no tienes miedo? Ya no, pero mi mamá sí. ¿Por qué no hablas con ella y le cuentas esto que acabamos de platicar? Así ella se pone tan valiente como eres tú. ¿Sí? Como Robinson Crusoe, pero como les doy de regreso. ¡Wow! Me encanta tu plan. ¿Qué pasó? ¿Cuándo despegamos? ¡Eso! Muchas gracias. Nos falta un chingo. ¿Cómo? ¿Ya sumándole también lo de mi coche? Casi les tuve que pagar para que se lo llevara. Vender chatarra no es fácil. ¡Cristian! Mario, dame un segundo. Oye, todavía nos hace falta una lana, ¿eh? Pero no te preocupes. Ahorita los voy a convencer.
Ya te corrieron, Mike. Tu programa... Me mandaron para darte el mensaje. Mensaje recibido. Lo siento. Silencio, vamos al aire. Brother. 4, 3, 2. Amigos, estamos de regreso aquí en Siempre en Michoacán, hablando con doña Noria acerca de la cultura culinaria de nuestro estado. Una cultura que viene siendo una mezcla, una especie de menage entre la profunda raíz regional de los tiempos de los purépechas y la influencia española, desde luego. Vamos a probar esto que nos trae aquí doña Nori. Mato, Daisy. ¡Qué manjar de dioses, doña Nori! Cuéntenos, ¿de verdad los chongos zamoranos se remontan a la época del virreinato? En efecto, Juancho. Son de los conventos de la época virreinal. Señores televidentes, definitivamente este no es un traje de la época del virreinato. Ni purépecha. Hola, me llamo Miguel López. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué no estamos entrenando? Soy el locutor, mejor dicho, era el locutor de la nave. Desde hace varios días he estado usando mi programa para recaudar fondos para llevar a un niño con cáncer a conocer el mar. ¡Corta comerciales! ¡No, no corten! ¡Corta comerciales! ¡No, no cortes! ¡Cristian! ¿Me oíste? ¡No cortes! Sí, señor. ¡Cortes! Mi amigo Gerardo es una de esas personas que, a pesar de estar nadando contra corriente, parece que avanza más rápido que muchos de nosotros que tenemos la marea a nuestro favor. ¿Por qué habló a mi programa y por qué me escogió a mí para ayudarlo? No sé. Yo creo que fueron las drogas que le dieron en el hospital. Dicen que la gente reacciona cuando los provocan. ¡Tienen que ver esto! Pues ahí les va. Voy a salir a correr a las calles así. Sí, así. Y no voy a parar hasta que tenga todo el dinero para llevar a Gerardo y a su mamá en una nave a que conozcan el mar y jueguen en las olas y construyan un campamento y hagan una fogata. Ayúdenme, por favor. La cuenta de banco es... No sé. Pato, ven. Pato, ven. Él es Pato. Él les va a dar todos los datos. Dale tu teléfono. Pero sí échame mis calzones que la taza me va a rozar. ¿Y el celular? ¡Ándate, jorotero, todo el dinero! ¿Tú no quieres ser reportera? ¿Qué haces ahí? ¡Síguelo! ¡Ey, Juancho! ¡Chingao! Señor Patricio, ¿y el teléfono es? ¿Eh? Quieras corte comercial, transmite esto y súbanos las redes, por favor. Sí, señor. Gracias, ¿eh? Órale. Transmite esto. Está loco. Pato, ¿ya tenemos el dinero? ¿Dónde está? Cerca de los 11 patios, ¿ya tenemos el dinero? Estoy a una cuadra de ti, espérate. ¿Ya tenemos el dinero? ¡Pato! ¿Qué pasó? ¿Ya tenemos el dinero? No.
¿Entonces? Es que están hablando los patrocinadores para quejarse de que ya estás corriendo y que no traen los parches puestos. ¿Qué hago? A ver, dámelos, yo se los pongo. ¿Qué haces aquí? Te dije que no iba a descansar hasta que lo logres. Toma. A ver, detente para que te los ponga. Estamos transmitiendo en vivo. No puedo, dije que no iba a parar. Pues luego no digas que soy una sádica, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Au! 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 Llegaron estos tres, pero todavía faltan. Sí, gracias, ahí voy para allá. ¡Felipe! ¡Felipe! Dios te bendiga. ¿Tienes el dinero? ¡Ya! ¡Ya tenemos el dinero! ¡Tenemos el dinero! ¡Te dije! Cuando provocas a la gente, reacciona. Antes no te seguía ni tu sombra y ahora tienes más de 10,000 seguidores. ¡Enhorabuena! Y si le pones una cola de coyote en la cola, pues mejor. ¡Ey! ¡Ey! Solo en Popu TV tenemos al locutor de Pátzcuaro que corre en chones para cumplir sueños. Miguel, perdón que los interrumpa. ¿Cómo le haces para no ser un simple mortal? Bueno, ya vimos que en este momento, Miguel, atiende otros menesteres que le dicta la madre naturaleza. Pero en Popu TV llegamos primero. Siempre tenemos la primicia. En Popu TV, siempre primero aquí en Pátzcuaro. ¿Tú eres Gerardo? Sí. Yo soy Mike, el capitán de la nave. Me dijeron que quieres viajar para conocer el mar. Sí. (Risa)
Desafortunadamente, mi nave sigue descompuesta. ¡Caíste, cara de sopa! ¿Cuándo quieres ir? Este fin de semana. ¿Podemos? Lo más pronto posible. Este fin de semana. Vamos a ver. Tal vez... ¿Sabes nadar? Sí. Gerardo, además de viajar en mi nave, vas a conocer una de las playas más bonitas y más abandonadas de México. ¡Gordo! ¡Miguel! Nos cayó más feria de la que esperábamos. Gracias. ¿Cómo ves? Esta no es una nave. No, es una aeronave. Súbete o te mato. Hola, Gerardo. Buenos días. Tengo entendido que va a ser mi copiloto. ¿Estás listo? Sí. Te espero en el avión. Ahí se lo encargo. Sí. ¿Y qué? ¿Tú no vienes? No, carnalito. Yo me quedo. De todas maneras, él es mejor capitán que yo. ¿Por qué es tan serio? ¿Qué? ¿Te duele mucho? ¡Oh! Te portas bien, ¿ok? ¿Estás bien? ¡No hagas eso! Adiós, Leo. Adiós. Tranquilo, matador. Sí, ya sé, es tu novia. Órale, sáquese de aquí. Visiones, montañas transparentes, anémonas.
qué piensas. Ay, qué alivio. Sí vas a decir. ¿Te acuerdas cuando se murió mi tata? ¿Papá? Sí. Ay, qué alivio. Así le dijiste a tus amigos. Ay, mi amor, es diferente. Tu abuelito estaba muy viejito. Muy viejito. Me porté mal en el hospital contigo, pero no estaba enojado. Leo me dijo que me podía convertir en una estrella. Eso quiero. Para poderte siempre ver. Que siempre estés feliz. Te quiero mucho, mamá. Yo te amo, mi amor. ¿Y ahora en qué piensas? Mike. Es una isla abandonada, pero es mi isla. Gracias, Mike. ¿Te cae de madres que te llamas Gerardo Janicho? ¿Y tú, Miguel Ramón? Entonces vamos a nadar. No, no, claro que no. Vente, yo te cuido. Come to send you on your way. We've seen it all, bonfires of trust, flash floods of pain. It doesn't really matter, don't you worry, it'll all work out. No, it doesn't even matter, don't you worry, that ain't what it's all about. We hope.